Hola, ¿qué tal? Aquí Hola, ¿qué tal? estamos. Sí, aquí está. Ay, no, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en su canal de Expert TV, el canal de los expertos, por supuesto, el día jueves. Es nuestra cita de Así es. Transformándote. En tu programa. En mi programa, su programa, nuestro programa, Así es. ¿no? La mejor forma de transformarnos es a base de desde el amor incondicional, de la empatía, del respeto, ¿no? Eso es vital. Sí. De la compasión bien interpretada, porque por ahí hay varias versiones. Y tenemos el gusto de tener aquí al líder de ventas, Javier Gracias, Cárdenas. gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Es que nos salió por ahí un temilla, ¿verdad? Sí, Interesante. bastante interesante. Entonces yo creo que les va a interesar mucho. Jackie, permítanme un segundo para compartirles en la página. Listo. Listo. Pues sí, aquí estamos. Entonces, ya nos están mandando corazoncitos y todo. Gracias, muchísimas gracias por todo su amor y por todo el interés. Sobre todo, pues precisamente es este el punto. Tenemos la fortuna de estar en un canal que nos da la oportunidad de ofrecer y compartir contenido. Algo que ha sido un trabajo liderado por Miguel Así Weitz es. y reforzado por cada uno de los expertos que estamos aquí. Con el respeto que se merece un micrófono, con el respeto que se merece una audiencia, con el respeto que se merece el ser humano en sí. Y que desgraciadamente esta parte de la humanidad también se ha ido deformando, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Entonces, así salió nuestro tema porque, bueno, hay muchos expertos en muchas materias. Ahorita lo vamos a ir comentando parte por parte. Pero esta parte deformada ha devaluado las emociones y la exposición y el compartir realmente información de contenido a las masas que requieren información para darle quizás sentido a su vida, a los jóvenes, por ejemplo, o Sí. los adultos que están en ciertos procesos de muerte vivenciales, que les llamo yo, crisis, separaciones, falta de trabajo, en fin, y que buscan respuestas. Y de repente hay una venta masiva de cursos padrísimos, ¿no? Que te cuestan un dineral y que bueno, yo he visto resultados donde hay gente que le va muy bien, pero hay gente que sale verdaderamente choqueada. Choqueada porque ahí le invirtió una lana, porque invirtió un sueño, una solución, y salió muchísimo peor. Entonces dices, o salió divertida, pero no salió con el mensaje o con la respuesta, sino con un show. Y entonces ahí es donde nos vamos a diversificar. Tú tienes tu programa de ventas todos los miércoles a las Todo, 6. todos los viernes A los de 6 a viernes. 7 de la noche. Así es. Y de hecho, ahorita también ya estamos retomando. Estuvimos entrevistando, en cierto sentido, a varios empresarios, en los Ajá. cuales pudimos darnos cuenta en diferentes ramas cómo funcionan, cómo trabajan. Pero también parte de lo que hacemos nosotros es el coaching de ventas, ¿no? Damos capacitaciones. Nosotros en la capacitación realmente nos enfocamos en el aprendizaje, que es importante. Pero más que el aprendizaje, cuando ya entendiste el concepto, es importante ponerlo en práctica, porque regularmente es lo que pasa: vas a un curso, lo entendiste, lo asimilaste, pero no lo estás poniendo en práctica. Entonces, de nada te sirvió tu inversión que generaste para esa capacitación. Nosotros lo que hacemos es que dentro de la misma capacitación que damos, damos una capacitación adicional en el cual, por ejemplo, mañana que va a estar Raúl conmigo, él es mi coach operativo. Él se encarga de bajar con la gente, por ejemplo, si es una agencia de autos, se baja con la gente y les empieza a enseñar lo que ya aprendieron teórico, cómo lo vas a poner en práctica con base a los resultados que vas a obtener. Entonces, eso marca una diferencia muchas veces de nada más dar una información que, como te comenté, regularmente la entendemos, pero no la ponemos en práctica. Cuando te obligan a Es hacerlo, otra parte. sí, cuando te obligan a hacerlo y dices, no, es que me da pena, hazlo. Y empiezas a practicar y dices, oye, sí funciona, te estoy diciendo. Claro, esto es bien importante. Es como cuando a mí, por ejemplo, de repente me mandan los, no sé, tengo tal persona en unas condiciones definitivamente
terribles, emocionales, por esta pérdida, por esto, aquello, te puede ver, claro que sí, pero siempre les digo, es importante, habla tú con esta persona y que esta persona tome la decisión para que esta persona busque la cita, se contacte conmigo. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza un compromiso y una elección y una decisión. Y ya que tenemos eso, entonces vamos a poder trabajar con esa parte, porque no es lo que, o sea, tú y yo no les vamos a resolver la vida. Nosotros vamos a ayudar a poner como coaches, como acompañante emocional en tanatología, las piezas en la mesa, y tú vas a encontrar tus respuestas a tus tiempos, porque solamente vas a poder entender aquello que estás listo para comprender, para asimilar. Pero tiene que ser una práctica. Totalmente. Tiene que ser una práctica, una disciplina, un hábito, por un lado. Y por otro lado, esta parte también, de repente, vamos, me dicen, ¿cuántas consultas? O sea, no hay un número que te diga, son 10 y con 10 ya sales sanado. Sí, no, personalizado, claro, absolutamente. Sí. Pero además, la asistencia puntual, si decimos cada semana, que es aproximadamente lo que se propone de inicio, fuera de que sea una crisis más grande, pues es ir cada semana. Sí. Porque si tú vas a una consulta y de repente dejas pasar un mes, ya perdiste la secuencia. Así es, ¿no? Así es. Y así me ha pasado con dos que tres personas que van una, dos, dejan de ir. Y me vuelven a hablar en una crisis, claro, pues sí, pero pues las crisis van a seguir llegando y más grandes. Cuando empiezas a trabajar, pero todavía no asimilas, sueltas y la caída es más grande. Sí, claro. Entonces, es bien importante que entendamos que cuando nos estamos comprometiendo, no te estás comprometiendo con él, comprometiendo conmigo, ya sea en un taller, en una conferencia. Hay gente que está verdaderamente ávida de encontrar una respuesta y dices, ¿a dónde vamos? ¿No? Así es. Pero bueno, pues comunicadores en todas sus áreas es lo que vamos a hablar también. Y me encontré esta frase que dice, cuando te encuentras a ti mismo, encuentras a tu audiencia. Es correcto. ¿No? De John Maxwell, del poder de las emociones, de este hermoso libro. Claro. Y me traje una, como saben, ya saben cómo soy. Sí. Si ya me conoce, para que me imita, ¿no? Pero bueno, algo me encantó porque definitivamente hay una gran diferencia, y esta poesía está escrita por Orlando Silva. Se llama El éxito y la fama. Lourdes Jiménez, muchas gracias. Carla, temazo el de hoy. Tenemos que ver esto de la nariz y hablar con Ezra. Hay muchas cosas que hablar. Hay muchas cosas que hablar, definitivamente. Te mando besos. Y dice así. Ignorante aquel que piensa en el éxito y la fama llegan a nuestras vidas a través de la fortuna y el prestigio. Claro, no es así. Solo está en las manos de quien vive feliz, de quien ha amado y reído mucho, de quien ha logrado ser merecedor del respeto de los grandes y pequeños. El éxito es de quien ha hecho del mundo un lugar mejor, al que encontró al llegar a él. Es el que respeta a los hombres, a la naturaleza, y ha sabido ver lo bueno en todo su esplendor. Tener éxito es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Lo verdadero que te da el éxito es vivir en Dios. Así es. Cuando permites que Él entre a tu vida, podrás gozar de alegría única e irrepetible, que se verá reflejada en la satisfacción al alcanzar paso a paso todos los objetivos trazados. El éxito generado por la fama y el dinero es pasajero. No, no conduce a nada. Solo deja en nuestras vidas vacíos, desolación y mucha tristeza. El éxito solo te lo da el vivir en Dios. En Dios, en fe, ¿no? Claro. En un bien vivir, diría yo. Sí. Esta es la poesía. Un sensei que tengo de vida, ahora sí que desde que nací es mi punta de lanza, un gran experto en lo suyo. Voy a omitir muchos nombres el día de hoy, pero él siempre me dijo, ya siendo una persona reconocida, decía, la fama es solo una ilusión, no te la creas, porque es pasajera, así como la vida es un suspiro. Bueno, la fama realmente no existe. Y hay mucha gente famosa que es como un globo
Es como un globo que se puede reventar fácilmente en un mundo de espinas, digámosle así. Si no hay éxito, o sea, yo la verdad, si tú me dices, no sé, ¿tú qué prefieres, el éxito o la fama? Pues yo creo que va de la mano, pero todo depende desde qué punto de vista lo veas. Si el éxito va a llegar solo, si sabes hacer tu trabajo, si sabes conducirlo, pero tampoco puedes permitir inflarte tanto que es llegar a la fama. ¿Por qué? Porque la fama te va a obscurecer totalmente, exactamente. O sea, no está mal ser famoso si tu trabajo de éxito es congruente. Exactamente. ¿No? Más bien, si tu trabajo es consistente y congruente y está dirigido y tiene buenas bases, tendrá éxito. Así es. Ese es lo mejor que hay. O sea, cada consulta, cada conferencia, cada alma que tocas, si tienes ese efecto, tienes el éxito. No requieres las cámaras y acá y que te persigan y que te digan y que te tornen. Ese yo creo que es lo máximo. Ahora, si es verdaderamente valioso, vendrá la fama. Pero cuando ya tienes este concepto del éxito bien consolidado, pues la fama es un complemento, digamos, ¿no? Es como una... Va de la mano, ¿no? No diría que sería la cereza del pastel. Yo creo que el éxito es la cereza del pastel y la fama vendría a ser el plato, ¿no? Sí, es uno y otro, ¿no? Ajá. Por eso te insisto, van de la mano. ¿Por qué? Porque si tú haces bien tu trabajo, si tu comunicación es concreta, si ves que le sirve a las personas que están contigo, tomando la capacitación, el curso, escuchándote, lo que tú estés haciendo, entonces cuando te sientes más satisfecho, porque es no una requieres satisfacción maravillosa, maravillosa. Así es, el que te reconozcan que estás aportando y que les estás sirviendo en algún sentido para crecer, es el mejor pago que yo he salido recibir. Llorando. Sí, así, claro, así de la satisfacción de ver que lo que me entregaron, ¿no? Que yo soy un canal, ¿no? Y que me dicen, esto es lo tuyo, y que lo puedo expresar y que lo puedo transmitir, porque esa es otra cosa muy importante. Sí. Tú puedes ser un súper actor, puedes ser un súper erudito en la parte intelectual, tener una memoria, vamos a hablar de la capacidad intelectual y emocional, pero no transmitir. Así es. ¿No? Porque y a lo mejor puedes saberte todas las enciclopedias del mundo y todos los conceptos del mundo, pero tampoco los tienes aplicados en tu vida. Así es. Entonces no hay congruencia. Y también en eso marca mucho la diferencia nuestro tema. ¿Por qué? Porque te vendes como la pareja ideal, ¿no? Y tienes cuatro atrás. Sí, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Perdón, o sea, hasta premiados hay. Y dices, a ver, es verdaderamente una locura de negociaciones. Por eso el día de hoy está así como, mira, aquí está, para que se vea mejor, perfecto, ¿no? Sí. O sea, realmente vas a poner en juego en el aprendizaje es normal que te resbales, que creas en lo que no debes de creer, que te vayas por las luces, no incorrectas, siempre digo que no hay errores ni nada, que te dan una enseñanza, ¿no? Exacto, claro. Y ninguno somos de excepción. Pero ahí te das cuenta verdaderamente de dónde eres, para dónde eres y cuál es tu tribu y cuáles son tus bases y qué quieres, qué aceptas y qué mira, no vayas más lejos. ¿Qué vendes y qué no? ¿Tú por qué en este sentido te has dedicado a dar conferencias y hacer lo que haces? Porque en algún momento tomaste el riesgo y dijiste, bueno, sí puedo y lo hago. Y viste el resultado que generaste y te gustó tanto sigues creciendo y sigues haciéndolo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la primera capacitación que di, era una empresa de óptica. Y me llevaron a todos los optometristas, me llevaron a los vendedores de la óptica. Y es una óptica del centro que vendía lo común. A los 6 meses regreso y te venden puro armazón de marca. Te venden puro cristal o mica de marca. O sea, el concepto cambió totalmente. Ahí es donde te das cuenta cuando las personas que están contigo les estás aportando. Porque ellos al sentirse pequeñitos y que con lo económico iban a subsistir, se dieron cuenta que podían crecer más de lo que pensaban. Pueden hacer y la se aventaron a la marca, porque dijeron, ahora vendo apostarle, de marca. Apostarle, hay que apostarle. Hay que apostarle, claro, por supuesto. Cuando sabes que, bueno, esa es tu área, ¿no? La primera
La primera frase con la que empezamos, cuando sí. te encuentras a ti mismo, encuentras tu audiencia. Y estamos sí. hablando de todas las áreas, de todas las áreas. Aquí Jorge Gabriel Hack nos dice, muchísimas gracias por transmitir su experiencia y conocimientos, excelente programa, saludos. Gracias. Un gran saludo. No te había visto por aquí, Jorge Gabriel, pero ya lo vimos. Ya lo vimos, ya no se va a desconectar. Ya no te vas a desconectar ahora, no te vamos a soltar. Exactamente. Vamos a empezar, vamos a decir, ¿qué es un orador? ¿No? Vamos, uh-huh. para que vayamos okay. pudiendo precisamente tener este conocimiento real, sí. contenido, todos. Y se dice, fuentes claras y fidedignas, un orador es aquella persona que habla ante un público y para ello se sirve del recurso de la oratoria, la cual es definida como el arte de hablar con elocuencia, la capacidad de persuadir. Si bien el orador puede tener otros objetivos, siempre quiere provocar algún tipo de efecto en su audiencia, convencerlos de su postura, motivarlos, informar un descubrimiento, alertarlos, plantear un problema, interesarlos en una historia, etc. En última instancia, la persuasión del orador apunta a provocar interés de su público para poder transmitir eficazmente ¿sí? un mensaje. La oratoria puede ser individual o puede ser grupal. Las expectativas ideales que le pedimos a un orador como audiencia, ¿no? Sería la pasión por su tema, uh-huh. la humildad de su presencia, porque hay unos egos muy grandes. Muy grandes. Muy, muy grandes, sí. Muy, muy cañones. Sí, sí. Seamos sí. reales. Apertura, ¿no? Esta parte de flexibilidad. ¿Por sí. qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Claro. Todos tenemos nuestra propia verdad, porque todos tenemos una diferente circunstancia, historia, vives diferentes patrones, experiencias, ¿no? Así es. Y sobre estas interpretas la vida. Pero tener esta apertura como audiencia y como orador es bien importante para poder lograr un punto de equilibrio y lograr ese nuevo resultado. Así naturalidad, es. Que se refiere a que seas genuino. Seas tú. ¿No? Exactamente. O sea, no porque estás aquí. Eres así, claro. De repente te vemos en un foro y, hola, ¿qué tal? Sí. Corto, corto, largo, largo, o sea... No, no va al caso. ¿No sé cómo la foto? Sí. La foto famosa aquí claro. de señor Cárdenas, por favor, credibilidad. Sí. O sea, credibilidad. Volvemos a lo mismo. Todos hemos tenido experiencias, resbalones, caídas, levantones. Esto es parte del crecimiento y de la evolución. Pero que te hable de la vida a alguien... que te hable de la vida o de un valor o de un tema donde, no sé, higiene personal uh-huh. y vas a su casa y es todo lo contrario, no es congruente. Es un acumulador claro. o es una cosa por el sí, estilo sí. ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Entonces sí. esto obviamente le quita poder a tu credibilidad. Sí. Y esto podemos hablarlo de valores, de principios, de amores, de parejas, de fortaleza, de reinventarse. O sea, esta parte es bien importante y mucha gente no la sabe porque no conoce la verdad de ese personaje. Así sobre es. Todo cuando estamos hablando de personajes famosos. Sí, desgraciadamente la mercadotecnia, como hemos dicho y lo platicábamos antes de iniciar el programa, utiliza nombres con demasiada fama. Entonces dices, ah, es que fulanito de tal está en la televisión, yo creo que sí nos va a dar una buena conferencia. Y realmente lo que están utilizando es el nombre para proyectar y generar la masa, el volumen de gente, para acumular lo que ellos requieren económicamente uh-huh. y poder hacerle un negocio, cuando realmente, como comentamos, no se ocupan de la información que realmente requieren dar y hacer llegar a la gente para que concientices y la gente tome otra idea u otro formato para modificar lo que está haciendo mal en su vida, en su trabajo. Sí, lo que esté... donde está atorado, ¿no? Que necesita un camino, sí. una luz, a lo mejor es una frase, a lo mejor es una palabra, o sea, sí. por eso es la importancia del contenido y obviamente de la credibilidad que da el soporte sí, a totalmente. Esa pasión para que llegue esa palabra justo donde tiene que llegar. El humor es otra. Es parte importante. No, y no sí. es porque seas un comediante, esa es una profesión.
¿no? Sino que tienes que tener cierta empatía. Empatía, obviamente pasión por lo que estás haciendo. Y en el momento de dar el mensaje, aunque por ejemplo estamos hablando de tanatología, estamos hablando de muerte, estamos hablando de vida, entre toda esta experiencia, pues también hay cosas muy hermosas que se viven. O como digo yo, ¿no? Son una pareja, es una danza armoniosa en un tango, no sé, maravilloso, que no sabes en qué pausa te vas a detener, ¿no? Como sí. si estuvieras en un en un danzón, ¿no? Sí, sí. Es un amaciato. Y entonces, en esa parte entra parte del humor, del gozo, de una realidad que es para todos. Hoy estamos, mañana no. Hoy estamos, al ratito, quién sabe, tampoco. Así es. Esto no va por jerarquías. Pero esta parte también que sea un poco abrazativa, en un humor respetuoso. Siempre totalmente, respetuoso, ¿no? Totalmente. Y en esto se hace una gran diversidad, igual así como las charlas, los testimoniales vivenciales, uh-huh. que llevan un mensaje que tiene que tener, obviamente, esta emoción de la vivencia real, no del actor, ojo, sí, y ahí vamos otra vez sí, al tema. Exactamente. Es porque que un actor te puede transmitir todas las emociones claro. que quieras que hayan pagado, uh-huh. pero realmente las vivió. Es que es a lo que voy. ¿Es actor o es conferencista? En lo que tú haces. Gato por liebre. Exacto, en lo que tú haces. En mi caso, yo me dedico a ventas. ¿Cómo me voy a poner a dar una conferencia de ventas, aunque estudie mucho el concepto, si no estoy involucrado en todo el movimiento de las ventas? ¿Y cómo te voy a platicar alguna experiencia grata, de alguna manera, o que yo quiero hacer que la gente se involucre para que vea el punto a donde quiero llegar, si ni siquiera lo vivenciaste? Entonces, actuar lo puedes hacerlo muy bien, pero no se trata de actuar, se trata de transmitir, de que la gente entienda a qué punto los quieres hacer llegar, para que entonces detone automáticamente el punto que quieres de la gente. Ahora, hagamos un parteaguas. Sí, el conferencista también tiene que trabajar y prepararse para poder transmitir. Así eso es. Es una cosa importante, parte es de la parte formación. De su formación, así pero es. Otra cosa es que utilices tu verdadera carrera, quizá un político, quizá uh-huh. un actor, quizá un X, uh-huh. Para transmitir cosas que no son reales. Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo conozco, por ejemplo, y digo, todo el mundo ahorita lo ubicamos muy bien a Porfirio Muñoz Ledo, y a mí me han preguntado, ¿para ti quién es el mejor orador en el momento, en la actualidad? Dime qué presidente o qué político, digo, independientemente del partido, nos guste o no, qué presidente o político se para sin un documento a empezarte a hablar, en este caso como él, de política y te está diciendo lo que es. Son contados o los oradores que realmente saben lo que hacen, saben lo que transmiten y no requieren un documento para poderte estar transmitiendo lo que ellos quieren. O sea, y de verdad, yo cuando lo conocí, lo vi, dije, es increíble este señor. O sea, para lo que hace, que es la oratoria, mis respetos. Pero la oratoria con la formación, con la misión política de servidor público, mil cosas que así tienen es. Que estar ahí en un compendio. ¿Por qué? Sí. Porque lo sabemos, los políticos, la mayoría tienen un grupo que los asiste uh-huh. y que les hace sus discursos. Exacto. Suerte si lo leíste. Además. Sí. Porque hay otros que además se atreven, ¿no? En buen plan. Sí. Y en buen plan, porque además no lo hacen ni siquiera con malicia, porque solito se meten el pie. Uh-huh. Dicen, no, yo de aquí me agarro. Y Dios santo. Así es. ¿Y qué nos hemos...? ¿Y dónde hemos caído, sí, señor? Totalmente, totalmente de acuerdo, no, sí. Y dices, por favor, no se salga de su script. Y estás hablando de un área, nada más. Fíjate. Ahora imagínate el que comunica y pretende dar una información específica, ya no hablando de un político, los que nos dedicamos al coaching, a las ventas o a diferentes cosas, que ya debes de ser más específico con la información que quieres hacer llegar. Claro, claro, por eso las especialidades, aquí estábamos. Y bueno, hay una lista, pero es un mundo. Y bueno, empezamos con los oradores, los speakers, conferencistas, los coaches. No todos los coaches son conferencistas, ¿no? O sea, no también todo. hay una división. Hay como una división entre maestros que le llaman. Maestros. Y los que son ya oradores o dan una capacitación. O sea, se diversifica esa área. Exactamente. Y por cierto, se me olvidó traer la manzana para el maestro. Ay, ok. Felicidades por el Día del Maestro ayer. Así gracias es. A todos los que verdaderamente han marcado nuestras vidas, sí. Que son muy mal pagados, muy mal
valorados, sí, y que debemos de apoyar como gobierno y presionar como sociedad para que tengan mayor valía, sí, y obviamente pues estén motivados a otorgar un mejor trabajo y preparar mejor a las generaciones que son las que van a tener que sacar adelante todo el barco. La barranca, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, desgraciadamente es así, es la realidad, ¿no? Son mal pagados o se pensionan y, perdón, pero qué sí, pensiones, ¿no? Una pensión donde medio les permite subsistir y tienen que seguir trabajando o desde su casa o poner una escuela o buscar la manera para poder seguir generando, sí, ingresos. Sí, o inclusive hay maestros que tienen que trabajar doble turno para poder así salvaguardar es los gastos de su familia. Sí, sí, sí. O sea, es injusto cuando estás preparando un ser humano, un ciudadano capaz, con los conocimientos básicos. Totalmente. En fin, es todo un punto. Bueno, están los maestros, uh-huh, mis respetos. Tuvimos a la maestra de oratoria aquí, a Vero Abdul, muchísimas gracias. Fue fascinante, busquen ese programa, está genial. Los blogueros, los interlocutores, los panelistas, conferenciantes, expositores, exponentes, presentadores, uh-huh, locutores, los presentadores y los influencers. Sí. Después tenemos especialidades, porque también eso hay que tener mucho cuidado. Tú no te puedes meter en un tema que no conoces. Sí, o sea, totalmente. Porque verdaderamente vas a quedar mal. Quiero decirte, tú vas a quedar mal. Pero además vas a dar informaciones que no son claras y no son, uh-huh, reales. Y pones a esa audiencia en peligro. No, deja de eso. Si la audiencia todavía te pregunta, porque también hay gente que se atreve a preguntar. Y está bien. Algo que no conoces. Sí, por eso tú te metes el pie. Claro. Pero además, sí, si ni siquiera te atreves a que se abra esa oportunidad, tú das informaciones que no son tu especialidad, uh-huh, y dejas esa información como una información confiable, sí, que puede descanalizar a 80,000, ¿no? Entonces, están los médicos, los científicos, deportistas, los políticos, religiosos, los motivacionales, espirituales, filosóficos, todas las especialidades de las licenciaturas de psicología, de abogacía, en fin, de leyes, todo. Los testimoniales, que son verdaderamente, hay unos testimoniales bellísimos, en TED hay unos divinos, bueno, en muchas partes hay. Y de verdad te tocan el alma, y te tocan el alma, y sin decirte lo que tienes que hacer, simplemente te das cuenta de las capacidades que tienes y de revalorar tu vida. Claro. Y de decir, ¿cómo? O sea, estoy aquí porque para ver si puedo o porque puedo. ¿No? O sea, sí. Y dices, gracias, y vamos a ver más adelante unos tres ejemplos que tenemos por ahí, que mis respetos. Sanadores, chamanes, porque esta parte espiritual y holística se ha abierto muchísimo. Sí, bastante. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque también existe abuso de haciéndolo como negocio, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, tampoco es el acompañamiento adecuado y de valor para poder aportar a tu vida. Claro. Si ahora bien, vamos a la diferencia, ¿no? O sea, si quieres a alguien famoso, si quieres para tu evento, uh-huh, un momento agradable, X, Y, un famoso para recaudar fondos que no tenga el compromiso de un mensaje, uh-huh, pues bueno, está el área que también hay gente muy valiosa, sí, en estas áreas que puede darlo, pero no es la mayoría. Están los comediantes, los entertainers, los cantantes, los showwoman, los músicos, ahí de literatura me estoy refiriendo a poetas, a cantantes, a danza, a teatro tradicional, teatro en corto, que ya también, uh-huh, está muy fuerte, la danza en todas sus áreas, los conciertos sinfónicas, en fin, todas estas áreas te ofrecen algo diferente para tu vida, sí, pero tú, el que contratas, es el que tiene que tener muy clara esta idea, y yo, pues, te pedimos, ¿verdad?, que sí, totalmente, logremos estas diferencias y ser verdaderamente selectivo, porque hay grandes burúes que representan conferencistas con calidad, con un objetivo específico. Pero como todo, como en la política, como en todo, pues también hay los vetados,
también hay los dedazos, sí, también hay una lana, no me caíste todo bien, existe. No me diste tu firma, no me sonreíste, sí. Y bye, que te vaya bien. Sí. Entonces, también el que contrata, la empresa que contrata, tiene que darse cuenta de qué tipo de buró está contratando. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que si tú vas a tomar una conferencia como participante, es importante que tengas muy claro que poco o mucho lo que estás aportando o pagando para tomar esa conferencia, curso o lo que sea, debes de preocuparte de que la persona que te está capacitando tenga las certificaciones mínimas que te permiten, ¿cuáles son las mínimas? Si hablamos ya de lo más básico, el conocer la Secretaría del Trabajo. Ya vete a lo más básico, pero que por lo menos exista ese punto donde tú puedas decir, bueno, está avalado por cierta institución y de alguna manera me está permitiendo o asegurando que el valor de la información que me está proporcionando, pues vale la pena, ¿no? O sea, tiene un respaldo. Fíjate que sí y no, por un lado. Por parte va a depender. Esto es muy de verdaderamente de observación, de conocimiento y de sinergia. Tú te das cuenta. Porque lo que decíamos hace rato, sí, hay gente verdaderamente preparada que se puede... De verdad, que se preparó de la vida, por ponerle un nombre, ¿no? Que se certificó y tomó todos los cursos del mundo. Yo conozco mucha gente que se dedica a esto, que, bueno, no la malla, la esta, la otra, en mi área, ¿no? Claro. Pero en su vida real, también no hay experiencia. Exacto. O sea, no hay experiencia, no hay práctica. Uh-huh. Y si no hay experiencia y práctica y hay pura teoría, pues la sabiduría, ¿dónde queda? Exacto, que era lo que comentábamos, ¿no?, al principio, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir, sí, mira, aquí está, mira, todos los cursos certificados. Sí, pero ¿qué te avala atrás? O sea, ¿y dónde está tu sello y dónde está tu experiencia? Porque a veces la experiencia logra, si no superar, sí le da un valor completamente distinto a las certificaciones académicas. Pero tú te das cuenta cuando, ejemplo muy básico, cuando viene algún personaje de la televisión y te quiere dar una capacitación de marketing, de ventas, o sea, dices, a ver, espérame, si tú eres un informador o eres un actor, o sea, a ti te están manejando punto? El marketing, exacto. ¿Tú de dónde estás, no? Sí, entonces también hay que usar un poquito la lógica como participantes en decir quién sí me puede aportar y quién no me puede aportar, porque estás invirtiendo en ti. Claro. Nada más así de sencillo. Estás invirtiendo en ti e inviértelo de la mejor manera. Que veas tú realmente algo de regreso de valor para ti, para que realmente puedas seguir creciendo como persona. Así es. Exactamente. Aquí, por ejemplo, yo me fui a la página de Thinking Heads, que es un buró americano, uh-huh. A lo que creí, digamos, más confiable. Y estoy bastante de acuerdo. Bueno, te hablan de 10 puntos que tienen que tener: la presencia, la preparación, la práctica, la credibilidad que ya habíamos uh-huh. dicho, la dicción, el vocabulario, el ritmo, la argumentación, la gestualidad, el contacto visual y verbal. Esto último es verdaderamente bien importante, pero bien importante desde la formación, desde la casa. O sea, hay gente que no te puede ver a los ojos. Sí. Que no sabe verte a los ojos, ¿no? Y te ve y se agacha mejor o se puntea. Y eso habla 85,000 cosas de ti. Claro. O sea, bueno, hay 1,000 cosas que hablan de ti. Cómo te paras, cómo te manejas, cómo hablas, cómo no hablas, cómo callas. Sí. Cómo haces tus pausas. Y estas pausas obviamente expresan la veracidad de lo que estás diciendo. Sí. O sea, no lo tienes en la memoria, lo estás verdaderamente sintiendo. Sí. Volvemos a lo mismo. Esta parte es vital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las emociones. Sí. De las emociones de toda una población, hablamos de México, o del mundo entero, porque bueno, hay conferencistas que viajan por el mundo entero impactando vidas. Entonces, tiene que haber la emoción, el marketing, la transmisión, los sentimientos, el contenido, la gratitud, la humildad que se había dicho, sí. En fin. ¿Por qué? Lo que decíamos hace ratito, la diferencia entre el CI y el CE. ¿Cuál es esta CI y CE? El coeficiente intelectual y el coeficiente emocional, ¿no? Así es. Sí. Que desgraciadamente no, la mayoría no está en balance. Uh-huh. Ahora, no se trata de que estés en balance, nadie está en balance constante ni permanente. Es un trabajo igual como lo iniciamos. Uh-huh. Iniciamos que es un trabajo de hábito y de disciplina, que así tienes que es. Estar trabajando. Para poder obtener un buen resultado,
como ser humano, como conferenciante, como coach, como terapeuta, y tener lo que decíamos ahorita. La teoría, o sea, más la experiencia, más la práctica, pues te da ya el reconocimiento completo, ¿no? Lo que es la sabiduría, el conocimiento real y el poder transmitir. Que es lo que buscamos al final del camino nosotros, ¿no? Poder transmitir la información que quieres hacer llegar a las personas de una manera fácil, ágil, entendible, digerible, donde la persona que te está escuchando entienda perfectamente el punto que quieres y entonces sí, él pueda aplicar en su vida el mejor concepto o idea que haya tomado en ese momento. Así es. Así es, ahí es donde volvemos a lo mismo, esta parte vital del respeto a tu audiencia, porque el tomar un micrófono, ya sea por internet, ya sea de forma personal, 10 minutos, ingeniero, se nos va como agua, el micrófono es una gran responsabilidad, porque llegas a, no tienes idea hasta dónde puedes llegar. Yo a mí me ha pasado que me sigo impactando de lo, y mira que no tengo ni grandes campañas, ni representante, ni esto ni el otro, y wow, doy gracias porque la mayoría del impacto ha sido positivo. Ahora, costos e inversiones, nos vamos a tener que ir así súper corriendo. Hay una imagen por ahí de un reloj con unos monedillas, ¿no? Así es. Que va por ahí a poner el ingeniero. Pero estamos hablando así, globalmente lo vamos a hacer muy rápido, de lo que llega a ser, si es costo o es inversión, ¿no? Claro. Con estas personalidades como Donald Trump, y bueno, Donald Trump es un personaje, pero es un especialista en la parte inmobiliaria, y ha llegado a cobrar, bueno, cantidades exorbitantes por sus conferencias. Aquí estaba viendo, por ejemplo, con Hillary Clinton, Tony Blair. Estamos hablando de cantidades de como 4,274,762 en su última conferencia, pesos por conferencia de 45 minutos. O sea, claro. Y leía yo al respecto y decía, bueno, después de la presidencia y lo que tú quieras, pues se hizo, fíjate, una ama de casa, sí, así como sí, sin recursos. Sí. Y tomó la parte de las conferencias y bueno, se fue para arriba. Al cielo y más allá, como te cuento. Así es. Pero en esta parte de la diferencia, si es un costo o la inversión, lo estamos viendo en la imagen del reloj, pues es esa parte de la teoría, de del nombre, y ya, obviamente, pues la experiencia. Que la reflejas, ¿no? La idea es que la gente tome la confianza suficiente en el momento que tú estás expresando o platicando lo que hagas, pero que vean que realmente tienes la experiencia, porque ahí es donde vas a hacer el clic necesario con las personas que están ahí, porque por algo están ahí. Si tú eres vendedor, sí, vas a tener vendedores, no, gerentes, X, y se van a dar cuenta si realmente tienes la experiencia o apenas estás empezando en el medio. Claro. Entonces, yo creo que es bien importante ese punto, que la experiencia la demuestres siempre aportando algo positivo. Ahorita dijimos algo, por ejemplo, de Tony Blair, de Hillary Clinton, de Trump, pero así como rapidísimo, bueno, tenemos grandes conferencistas como Álvaro Uribe, entre los más solicitados en la agencia de speakers, y tenemos a Ricardo Lagos, Moisés Naim, Ricardo Hausheim, tenemos a César Rincón, a Juan Pablo Neira, a Felipe Gómez, a Jorge Valdano. Y bueno, Uribe ha sido uno de los más solicitados. Claro. Ahí tenemos la imagen de las conferencias, de los varios conferencistas internacionales que se manejan internacionalmente. Claro. Después llegamos a la parte de estas motivadoras, de las vivenciales, que son las que te dan así el trancazo, ¿no? A la vida. Y tenemos a una Adriana Pineda, mexicana, con limitantes físicas, pero grandes habilidades. Obviamente, cuando tenemos limitantes físicas, la oportunidad está en verdaderamente desarrollar los sentidos que ya tienes y otros que la mayoría no descubrimos o que no desarrollamos porque no las creemos necesarias. Sí,
pero las podemos desarrollar. Claro. Cuando vemos personajes como Adriana o como Pablo Pineda, que tiene síndrome de Down, y que fue verdaderamente acompañado, bien acompañado por su entorno, como para poder ser un conferenciante a su nivel y en su tema. Un Stephen Hawking. Claro. O sea, dime tú, ¿no? Obviamente, testimoniales de grandeza que... No hay límites. Que no hay límites. Y quien realmente quiere aportar, ahí está el ejemplo. Pero que aporta con calidad, con dirección, con objetivo. Claro. Y que esa es su misión, ¿no? Tenemos a Elios Herrera, tenemos a Jorge Bucay latinos. Javi ha sido un impacto también, maravilloso. Sí. Tiene un estilo que me encanta, ¿no? Y además esto es parte del ser genuino, ¿no? Sí, porque sí, en la parte del marketing, pues no sigas la borregada, ¿no? No sigas un patrón. Rompe, claro. Pero no rompas con algo que no sea tuyo, que no es parte de ti, claro. Sino que busca dentro de ti y saca ese monstruo que tienes. Así es. Todos tenemos un monstruo. Sí, sí. Hay unos monstruos simpáticos. Así que cuando soy mala soy mejor, dicen, ¿no? Sí, les gusto más. Eso. Y entonces, bueno, ahí podemos también ver con Jorge Bucay, que es maravilloso, bueno, yo soy su fan. Sí. La imagen también que traemos por ahí de psicoemocional, la importancia de esta de este riego que otorga esa parte del hábito y de la disciplina, ¿no? Y es que también los tiempos te van marcando de alguna manera, porque finalmente, antes, ¿cuál era la imagen de un vendedor? Ah, la corbata, el pañuelo, bien trajeado, todo en orden. Pero también ahorita ya ha cambiado, o sea, ya eres más sport, ya no requieres tanto. Tienes que ser tú. Exacto. Claro, tienes que tener respeto a tu audiencia y depende si vas a una Cámara de Diputados, si vas a una cena de entrega de premios. Ya cambia la situación. Depende, ¿no? Claro, por supuesto. Pero tú. Exactamente. O sea, no con postura. No el vestuario. Sí. ¿Sí? Sino tú. En tu ser. Sí, en tu ser, pero en tu personalidad real. Auténtica. Auténtica. Se me fue la palabrilla. Palabrilla. Por ahí tenemos precisamente, ¿no? Decimos, todos somos seres humanos, lo decíamos, imperfectos y sensibles. Y todos rescatados. Todos nos hemos rescatado en mil y una formas. Así es. Y nos vamos reinventando como todos. Claro. Entonces es importante tener esta intuición, el respeto, la congruencia y la honestidad para poder contar con un influencer X y Y. No soy muy conocedora de los influencers nuevos. Ahí tenemos también varias imágenes de los influencers más sobresalientes. Conocidos. Unos que he alcanzado a escuchar aportan cosas buenas, maravillosas, constructivas. Y otros, la verdad es que yo no entiendo. Sí. No entiendo, pero es terrible porque necesitamos influencers que ayuden a encontrar el sentido de vida real de mucho joven que está perdido. Sí. ¿Por qué? Porque se ha transformado esto de que todos trabajan, que no hay compañía, que no hay asesoramiento, que no hay... Y entonces se necesitan influencers de verdad... con objetivos claros, con otra visión, con aportaciones que ayuden a centrar a todos estos jóvenes que próximamente estarán a cargo de nuestro país. Totalmente. Tenemos una diapositiva de jóvenes en otras condiciones, no solamente diferentes, sino los jóvenes generaciones y grandes potenciales en la Cámara de Diputados, en las manos y mentes y espíritus. Con este tipo de gente vamos de gane. Sí. Natalia Lizeth López, ¿escuchaste tú la conferencia que dio? No. Es una niña indígena de Nuevo León. Okay. No sabes qué conferencia, hoy te la paso. Ok, perfecto. Y dices, por Dios santo. O sea, hay capacidad, claro que hay capacidad. Y ve la edad. Ve la edad, sí. Pero movió a todos. Okay. Tenemos a Viviana Wetzel, que es una gimnasta y también ya está presente, ve la edad, y está presente en la Cámara de Diputados. O sea, posibilidades de reinventarnos y de fortalecernos las hay. Por favor,
los que están a cargo de abran las puertas para esto. Claro. Tengo el gusto, y ya estuvo, no ha estado con nosotros aquí en el programa, okay. Próximamente su cumpleaños, ahí voy a estar. Sí. Ahorita ya está dando unas cápsulas en televisión, y es Anaís Terán, que es una chica de la edad de mi hija, como okay. Jimena, con parálisis cerebral infantil, sí. Sin limitante intelectual, y terminó su carrera de comunicadora, y ahorita ya también estuvo en la Cámara de Diputados, ¿me entiendes? Y da unas conferencias, o sea, tiene un sentido y además tiene experiencia. Sí, nos totalmente. Vamos rápidamente con Arturo Villegas, que es nuestro primer Happiness Developer de México, que nuestro también está en Expert TV. Así es. ¿A qué muchacho tan suertudo? yo de aquí, tratando de resumirlo más rápido posible, es cuánto vale tu conciencia, cuánto tu cuerpo, cuánto tu alma. Él es uno de los primeros Happiness Developer de México. Y yo tuve el gusto de conocer a alguno que me presentaron, te voy a decir, hace unos 5 o 6 años. Yo llevo 9 años dando caritas felices. Aquí sí, ven ustedes la carita feliz, ¿no? O sea, siempre está conmigo y próximamente haré algo interesante. Pero el punto es, me invitó esta persona que también venía de Harvard, de haber estudiado. Yo no estudié en Harvard, lo siento. Claro. Perdóname. Sorry. Pero a mí me nació esta intuición entre el aprendizaje de cómo renacer y cómo reenergetizar en momentos críticos, vivenciales, personales, claro, familiares. Y esto pues se ha ido contagiando a grandes cantidades de gente. Y esta persona me invitó a cenar para ver si podíamos formar parte del equipo. Cuando yo lo vi tratar en la cena, cómo trataba al mesero, cómo trataba a la gente, cómo veía así. Dices, perdón. Y sí se lo dije. Sí, claro. Pero de Harvard. Sí. O sea, Happiness Developer de Harvard. Y le dije, mira, yo te regalo esto, ¿no? Y le di un sticker de carita feliz. Sí. Ha sido verdaderamente muy, muy, muy grata este encuentro. Pero no te veo congruencia. O sea, dice, vamos a lo mismo. Claro. Está el certificado de Harvard y está el nombre y está aquí la oficina, sí, y fue la cena en Polanco. Pero ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu pasión? A mí no me transmitió nada. No. Y además ver cómo trata a la gente todos somos iguales y tenemos así el mismo derecho y respeto de los demás. Entonces ahí fue, bye, que te vaya bien. Entre estos dichos y dicharajos, a mí, en lo personal y a gente a mi alrededor, así, de plano te dicen, consigue y hazte tu colección de diplomas y certificaciones y trofeos para que seas famosa. No es la fama, es el éxito. Pero además se venden, y debes saberlo, claro, se venden y la gente, claro, los compra. Así y es. La gente los compra para comprar a otra gente. Exactamente. Y entonces dices, ¿dónde está? Mucho uso de políticos para poderse congraciar con gente famosa, y entonces subir de nombre, y esto se da en diferentes medios. Así pero es. Es muy común en esta parte. Yo he estado sentada en grandes mesas de grande gente importante política, obviamente, como les dije, voy a hacer y gente muy valiosa y gente no muy, ¿no? Del otro lado. Exacto. Y dices, éxito, congruencia, no necesito ni demostrar, sino transmitir, ¿no? Totalmente. Ese sería el punto del respeto, porque ese respeto que estás dando allá es el respeto que también van a poder otorgarle a los tuyos cuando también asistan a una conferencia. Totalmente buscando una respuesta. Así es. No nos corras, por favor. Los tres tipos de influencers los tenemos ahí, los vamos compartiendo. Los cuatro tipos, o sea, los tres tipos de influencers, que son las celebridades, los líderes de opinión, los bloggers y los youtubers. El conectado, el prescriptor, el usuario y el simpatizante. Esto está tomando muchísima fuerza. Yo nada más solicito a estos youtubers, bloggers, que tengan integridad al hacer este trabajo. Que si de repente fue por emoción, pues no tengan compromiso con él, porque atrás de ustedes hay una masa importante de jóvenes que cree en lo que ustedes están diciendo. Y si tú dices, porque hay los casos de suicidios masivos, porque están haciendo los challengers de la cucaracha en la cara, o sea, cosas por el estilo, vamos a pintarnos las uñas con pelos, o sea, por favor, utiliza tu tiempo bien, pero además de forma valiosa. De forma valiosa para ti y para lo que todos atacas. Los que vienen, claro, atrás de ti. Claro. O sea, estábamos viendo jóvenes en confusión de identidad, de sentido de vida,
y no le estamos dando. Los niños, bueno, son esponjas. Lo que acaba de pasar, que acaban de anunciar que una chica se suicidó porque puso en el Face que votaran por si se suicidaba o no. Y como fue positivo, se suicidó la niña. O sea, ¿en qué punto? Exacto, ¿en qué punto estamos? Ahí tenemos precisamente también una imagen de una joven que también traje por ahí. Estamos hablando de este vacío real interno, sí, del que nosotros, padres, tutores y entorno, somos responsables. Además, no hablamos de culpas, hablamos de responsabilidad. Sí. Para que una chica pueda llegar a hacer esto es porque no hay un acompañamiento emocional, no ni una hay guía. Nadie atrás de, ¿no?, ella que esté al tanto al de todo tanto, lo que está pasando. Y obviamente un blogger, un challenger como Cucaracha, Suicidio, uh-huh, Veneno, bájate del coche y corre y salte, sí, brinca. Por favor, estamos hablando de personas, estamos hablando de emociones, estamos hablando de crisis, y nuestro país está en una crisis evolutiva importante. Entonces seamos un poco más responsables, por favor. Es un canal de comunicación y como tal comunica, informa, pero cosas positivas. Los niños, y ya lo hemos hablado en otros temas, los niños son esponjas y están absolutamente, sí, aprendiendo todo. Tú apláudeles que se tomen una cerveza. Ajá, por Dios, sí, ¿a dónde vamos? Totalmente. Entonces, bueno, el respeto a los profesionales, empezando por ti, porque además también será por ti y por los tuyos, ¿no? Uh-huh. Si no me vas a ayudar a volar, despeja la pista. Me encantó. Así es. Ayuda, apoya, herramientas, y entonces yo me rescato solo. Exacto. Porque nadie te va a poder rescatar, ¿ok? Los únicos que nos podemos rescatar somos nosotros. Claro, y es importante que sepamos aprender a tener la humildad de decir, oye, ayúdame, esto, sí, no lo entiendo, no, esto nada, no lo sé. Claro. A ti como especialista, a ti como una conferencia, a ti como un taller, en fin. Pero el trabajo... Volvemos al inicio de, uh-huh, lo que iniciamos. El trabajo es personal y solamente tú te puedes rescatar. Gracias. Aquí, bueno, tenemos una de los tu profesión es tu arte, tu pasión y motor que te lleva a la fama. Ser polifacético no está erróneo. Así es. Pero solo tú puedes ser leal a tu pasión y honrarla. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, a Marco Antonio Regil, a Jordi Rosado, a Raúl Araiza, a Jordi Rosado. Uh-huh. Honremos, por favor, un poco más este punto de honrar nuestra profesión, uh-huh, y no jugar con nuestra profesión. Exactamente. Y no jugar con las emociones de los demás. Así tenemos es. Que terminar, ya nos están diciendo que tenemos que terminar, nos tuvimos que saltar dos que tres, quizá repitamos el tema si ustedes quieren. Que lo nos continuamos, avisen, nos avisan. Y hacemos una segunda, y hacemos una edición. Segunda parte, porque sí quedaron puntos importantes. Claro. Cerramos con dos frases. Tú eliges, de Jorge Bucay. Tú eliges, sí, hacia dónde, y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. La segunda frase: ¿por qué es imposible la independencia? Porque para ser independiente habría que ser autosuficiente, y nadie lo es. Nadie puede prescindir de los demás en forma permanente. Necesitamos de los otros, irremediablemente, de muchas y diferentes maneras. Para esto, bueno, pues entonces, respeto, amor incondicional, empatía, honra tu valor para que puedas ser honrada por otros y viceversa. Totalmente. Saludamos rápidamente, ya para despedirnos, ingeniero, a Lourdes Jiménez, a Carla González, a Jorge Gabriel, a Marichuy Hernández, a Memo Cabrera, que también está por aquí. Felicidades, programa, saludos desde Querétaro. Ay, gracias, eres un divino. De Yanira, también de Expert Woman. Saludos. Laura Gudiño también nos está viendo. Cuando soy mala, soy mejor. ¡Obvio! Ana Gabriela Ampudia, besos. Si quieren, ampliamos este tema. Muchísimas gracias. Gracias, no, otra vez. Muchas gracias. Un verdaderamente placer, no, ser parte, contrario, de todo este movimiento, claro, de Expert TV. Es un programa, bueno, es un canal de contenido dirigido, ofrecido y otorgado para ti. Hoy, transformándote jueves, terminamos, cerramos el canal con el corazón y nos vemos la próxima semana. Y los veo mañana. Es una promesa. De 6 a 7. Mañana. Los 10 mejores cierres para las ventas. Así que, ¿eres vendedor? Nadie te dice cómo hacerlo.
Ahí está cómo vas a cerrar. Vámonos. Yes.